Acompañando. Recién hablábamos con la comisión directiva y ellos mismos decían que bueno, que es un año que no hay mucho para festejar. Nos parece sumamente importante. Tigre tiene muchas empresas, muchas industrias. Nosotros vemos que la caída o el planchazo de la economía está haciendo muchos estragos, sobre todo en el empleo de la gente. Así que, ¿cómo nos vamos a estar acompañando? Todos aquellos que están hoy acá, de las medianas, de las pequeñas, de las microempresas, industrias, comercios, todo lo que en Tigre hacen a Tigre. Así que desde la municipalidad, ¿cómo no íbamos a estar? Acompañando como siempre. Hoy no estamos en condiciones de festejar el Día de la Industria, lo queremos celebrar. El 60% de la mano de obra la movilizan las pymes. Nosotros desde la Unión Industrial de Tigre proponemos un cambio muy profundo. Estamos elaborando un documento para hacer una verdadera política de Estado diferente, que beneficie a las pymes y por ende que beneficie directamente al 60% de la masa laboral del país. Realmente es un momento difícil y si algo necesitamos para poder volver a invertir es que se nos dé una señal hacia dónde vamos. Es bueno que un día en Argentina comprendamos que el problema sistémico de la Argentina no es un problema financiero, es un problema económico. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Por lo tanto, cuando Argentina crece, en vez de estar de fiesta, estamos en un velorio, porque nos faltan los dólares. Y hoy Argentina está quedando un país caro, otra vez, para inversiones productivas. El municipio está como todos los años. Es cierto que notamos que hay más gente, creo que también la reestructuración, podríamos decir, de la Unión Industrial de Tigre hizo que muchas más empresas e industrias empezaran a acercarse. También si vinieron porque nosotros estamos acompañando y porque estamos intentando ser lo más creativos posibles para dar soluciones y que Sergio Massa con el bloque de diputados nacionales, también nuestros legisladores provinciales, están trabajando mucho para ir buscando, en algunos casos, nuevas iniciativas y en otros parar o frenar medidas que creemos que le hacen mal al mercado interno.